El municipio de Quelepa, ubicado en San Miguel, es uno de los lugares con un alto valor cultural. Sin embargo, este no es apreciado por muchas personas. Por esta razón, la municipalidad trabaja actualmente para impulsar toda esta riqueza a través de diferentes proyectos. En los avances culturales hemos conformado lo que es una mesa de arte y cultura en el municipio con todos los componentes y sectores de la sociedad civil y de las instituciones que trabajan en el municipio en materia de arte y cultura. Esta mesa tiene contemplada la creación de un plan en el cual se pretende desarrollar diversos proyectos en estos contextos enmarcados en la promoción de la cultura de Quelepa, así como también el desarrollo del arte en diferentes facetas y el aspecto turístico. Como parte de esta riqueza, el municipio de Quelepa cuenta con un sitio arqueológico, el cual a lo largo de los años ha sido descuidado por diversos gobiernos. Hoy en día, este pretende ser reactivado por la actual municipalidad y mejorar el potencial turístico de este sitio. Significativos con el Ministerio de Cultura respecto al sitio arqueológico. Lastimosamente el sitio se encuentra en propiedad privada y esto ha permitido que no se tenga el trabajo que se quiere o que la sociedad espera que se alcance, ¿verdad?, para el rescate del mismo. Sin embargo, con el Ministerio de Educación se logró en 1979 una medida de protección, el cual pues es la única vigente, pero esperamos de parte del Estado se puedan ampliar más para protegerlo. Y con el Ministerio de Cultura en este momento se está trabajando con la actualización de las fichas de las piezas arqueológicas que posee la municipalidad. Esto enmarcado en la apertura del Museo Antropológico de Quelepa, que albergará estas piezas. La invitación es para que pueda acercarse y visitar el municipio de Quelepa. Uno de sus atractivos que también se ha planificado impulsar es el centro turístico Jaguar de Piedra, el cual cuenta con una variedad de piscinas. Todo esto para que usted pueda divertirse en familia o amigos. Con imágenes de Saúl Morales, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.